Siempre cada tema tratamos de hacer una letra que sea acorde a lo que nosotros estamos tocando y lo que son los ideales de Martella y los principios también, digo, de lo que ha sido la banda desde que se ha formado hasta ahora, que ha sido lo mismo de siempre, porque no ha cambiado los ideales. Y se ha mantenido dentro del underground, que nosotros lo Sí. consideramos mucho, Todo el metal y abandonado, como pensamos quien dice, esa onda, ¿no? yo pienso igual, desde que tengo años tocando, pienso igual, digo, que el metal se mueve dentro del underground y pensamos lo mismo. Ahora, si bien hablando de las letras y de lo que es cada toque, pensamos siempre en lo que es un ideal en la vida, ¿no? O algo que sea frecuente en el pensamiento. Y ahí puede llegar una letra o puede llegar la música que acompaña esa letra. Pero en definitiva, nunca uno se... O por lo menos en lo personal, yo no me cierro, porque si algún compañero o algún amigo de banda me aporta una idea o yo puedo aportar, porque decía lo mismo de cada Sí, 25% de somos cuatro, todos aportan, ni hablar, claro. ni hablar. Me decías, ahora estás hablando del tema de las letras, a veces en el metal extremo la gente, si no es con la ayuda de un disco, en un recital es muy complicado que entiendan las letras. Cuando me hablabas del tema de que la música se va armando en base a la letra, o que al revés, la letra se va armando en base a la música, ¿de qué habla más o menos la ideología a nivel de líricas de Martella? Más o menos de qué hablan las letras. O sí, capaz son todas distintas, ¿no? Pero un pantallazo general. Las letras, no tenemos un compositor de letras, no hay uno. Hay uno que escriba, lo Claro, hacen entre todos nomás. sí. No nos juntamos para hacer una letra, no hemos juntado para hacer una letra, pero generalmente cada uno le hace una idea e intenta hacer una letra. La idea es abierta. El que quiera traer una letra, la trae y si está buena, queda. Y se puede mezclar con otra y arreglarlas y todo, pero por lo general las letras hablan de problemas personales, problemas sociales, habla de cosas buenas, habla de cosas malas, habla de... No hablamos generalmente de religiones ninguna, ni blancas, ni negras, ni en realidad no lo tomamos como chiste ese tema, no nos interesa. Y política cero tampoco no tocamos, Sí. no. O sea, Más no temas, meta, digamos, no, pero bueno, cotidianos. meta, cotidianos, que le puede pasar a cualquiera, a cada uno, y bueno, nosotros contamos con lo que nos ha pasado a nosotros. Realmente hay temas que son, parecen negativos si le lees la letra, y son temas positivos. Creo que la mayoría son letras de repudio a muchas cosas, ¿no? A situaciones, a estado de ánimo, a estado de todo, de la gente también, lo que es el sistema. Pero siempre corren dentro de ese contexto, digamos, Seguro, de... pero o sea, de la vida misma, ¿eh? Nosotros, cada uno tiene su vida, es un universo, ¿no? Cada persona, no solo. Cada persona es un universo, ¿no? Y trata de contarlo como puede, ¿eh? Y como le sale, pero finalmente me parece que es una crítica a la vida que se lleva en este momento, ¿no? Hoy. ¿Han cambiado algo las letras de antes a ahora? Sí, somos negativos ahora. Adaptándose a lo cotidiano, ¿no? Al mundo No sé negativo si que tanto vivimos. así, ¿entendés? Pero basa un poco en los estados de ánimos y eso. No es que uno esté mal, sino que hay veces que ves cosas que antes no veías. ¿No? Y bueno, salen ahora.
podían haber salido antes, pero salen ahora. Ahí. No, o sea, son letras apuradas, que... lo que sí no son letras apuradas, son letras... armadas bien, sigilosamente. Claro, seguro. Sí, sí, imagínate, cuatro personas. Cuatro barbones, sí. Una letra... Oh, qué complicado, y, ¿no? Claro, y que entre. Claro, claro, porque eso no me gusta sacarlo, pero a mí me gusta dejarlo, ¿eh? Laburo. Claro, sí, sí, sí. Sí. Llegaba a su trabajo, pero... este año...